Bienvenido al Sistema Integrado de Registros Electrónicos, SIRE. Hoy conocerás la función Reemplazar Propuesta del módulo del Registro de Compras Electrónico del SIRE. Empecemos. Profundicemos en la función Reemplazar Propuesta. Una vez dentro del módulo, en la pestaña Generación de Registro, Propuesta de Registro de Compras Electrónico, ubica en la parte inferior el botón Comparar, Reemplazar, Exportar y selecciona la opción Reemplazar. Se mostrará un mensaje informativo con instrucciones para seguir el proceso de reemplazo. Haz clic en la opción Examinar, en donde debes buscar y seleccionar el archivo plano comprimido. Asegúrate que el archivo cumpla con las especificaciones del anexo 11 de la resolución de Superintendencia número 40-2022/SUNAT. Una vez que importes el archivo, el sistema verificará que el nombre cumpla con las especificaciones indicadas en la tabla 13 de la misma resolución. En caso que el nombre del archivo sea rechazado, el sistema mostrará un mensaje de error. Deberás revisar la estructura del nombre, corregirla, volver a subir el archivo y cargar archivo. Si el nombre del archivo es correcto, haz clic en Cargar archivo. Se mostrará un mensaje informativo con el número de ticket generado por el proceso. Al aceptar, se mostrará la relación de los comprobantes importados. Para consultar el estado del ticket, ingresa a la pestaña Información de gestión, Consultas y descargas y Estado de envío de ticket. Se mostrarán los tickets generados y el estado de proceso, que puede ser procesado o procesado con errores. En la columna Detalle del ticket, podrás descargar un archivo de texto con la información del ticket. En la columna Reportes y descargas podrás acceder por medio de un archivo comprimido a los reportes de inconsistencias si aplican.